Se tiene una mesa de 16 metros de largo por 9 metros de ancho. ¿Cuánto se deberá disminuir la longitud y aumentar el ancho para que, sin variar su superficie, tenga forma cuadrada? Bien, entonces primero vamos a colocar acá, suponiendo que es un rectángulo porque te dan largo y ancho. Entonces 16 metros de largo, dice, o sea que esto es 16, 9 metros de ancho. Ya está. ¿En cuánto se deberá disminuir la longitud y aumentar el ancho? Es decir, que esto aumente, que sea más o menos así, ¿verdad? Hasta que se convierta en un cuadrado. Pero dice que sin variar la superficie, o sea, el área no debe cambiar. ¿Cuánto es el área en un rectángulo? La multiplicación de sus lados diferentes, ¿verdad? 9 por 16. O sea, 144 está en metros. Metros cuadrados. Con ese el área siempre se le pone el 2 ahí arribita del metro. Ya está. Disminuir la longitud. A ver, o sea, 16 menos algo, ¿verdad? A ver, primero voy a dibujar el cuadrado que quedaría, ¿de acuerdo? Los cuadrados siempre tienen lados iguales, así que, ¿cómo sería? A ver, ¿cuánto se deberá disminuir la longitud y aumentar el ancho? Ya, entonces, primero la longitud tienes que disminuir, o sea, ya no va a ser 16, va a ser 16 menos algo, por ejemplo, 16 menos x, por ejemplo. Y aumentar el ancho, o sea, al 9, ¿verdad? Como dice aumentar, entonces vamos a sumarle algo, o sea, 9 más algo, que no se sabe más cuánto, que sea un y, ¿verdad? Listo, pero recuerda que como es un cuadrado, tienen que ser iguales, o sea, 9 más y es igual a 16 menos x. Y sin variar la superficie, o sea, su área tiene que ser como antes, 144. Listo. ¿Cómo se halla el área? Uno de los lados cualquiera elevado a la 2. A ver, por ejemplo, 16 menos x. Lo elevas a la 2 y listo. Por fórmula, este es el área. Y tiene que ser igual al anterior porque dice que no debe cambiar, no debe variar, ¿verdad? ¿Cuál está más fácil? Acá debajo, ¿verdad? Porque solamente hay una variable. Así que recuerda que el exponente 2 pasa para el otro lado cambiando a raíz. Raíz de 144. A ver, dos números iguales que multiplicados de 144. 12 por 12, por eso vale 12. Porque 12 por 12 es 144. Luego, este menos x va a pasar al otro lado y el 12 a donde está el 16. Acá invisible hay un más. Pasa como menos 12 por acá. Menos x va al otro lado y pasa como más x. Restamos. Entonces ya tenemos x. X igual a 4. Pero lo puedes colocar el x también a este lado. Y acá salió 4. No hay problema. Para que le puedas colocar m de metros así. Falta y, ¿verdad? Acá ya va 1. Acá vamos a reemplazar ahora. Me voy a colocar una flechita. 9 más y igual a 16 menos x que vale 4. 16 menos 4 es 12 y este más 9 pasa como menos 9. 12 menos 9, 3, 3 metros. La pregunta, ¿cuánto deberá disminuir? Disminuir acá. X, ¿verdad? Ya está. Esto tiene que disminuir. ¿Cuánto? 4 metros. ¿Qué más? Y aumentar, aumentar es con la suma. Tiene que aumentar 3 metros. ¿Qué cosa? El ancho. Y listo. Respuestas. Y ahí termina.